Será la edición más numerosa, pero también va a ser la más internacional. Concretamente van a ser 623 equipos de 33 nacionalidades diferentes. Azpimarratzekoa da beste dato importante bat. Eta nesken taldeen gorakada izango da. Eskerrik asko, yo diría que es muy gratificante e importante para Gipuzkoa y San Sebastián que alrededor de nuestro deporte venga tanta chiquillería, chavalería, chicas, chicos, y eso es para agradecerte a ti, Íñigo, y a tu equipo. Nuestra ciudad, aparte de un evento deportivo, va a ser testigo de uno de los mayores encuentros multiculturales que se producen en nuestra ciudad, y eso tiene un valor enorme. La competición va a arrancar el próximo 2 de julio, lunes por la mañana, y echará el telón el sábado 7 con la celebración de las finales. Como ya se ha comentado antes, vamos a trasladar dos grandes estructuras de la Donostia-Cava y Jumbe, concretamente el comedor y la fanzone, y luego celebraremos en la Plaza de Toros, en el Donostia Arena, lo que es la ceremonia inaugural. Las finales, también debido a las obras del estadio, se van a trasladar a Zubieta. Egun oso ederrak izaten dira, Donostikapek Donostira ekartzen dizkigun horiek, ez? Como novedad de este año, una más, se va a instalar una segunda fanzone en el centro de la ciudad, concretamente en Alderdieder. Y por supuesto hay otro capítulo que es imposible obviar cuando venimos a las presentaciones de la Donosti Cup, y hay que hacerlo siempre y cuando tengamos ocasión, ¿no?, que son los valores. Otra novedad también, y además es un puntazo y me parece que merece reconocimiento, premio Joan Jandrich a la mejor jugadora del torneo. Que no tiene por qué ser ni una jugadora que llega a la final, ni por qué ser una jugadora de un equipo conocido. Puede que nos llame la atención una jugadora de 13 años, pues porque llevamos su proyección, porque él nunca le ha gustado los equipos de renombre, siempre se ha fijado un poco en la gente humilde, en la gente de cantera, y bueno, queríamos tener este pequeño homenaje con él. Luego, en el plano social, comentar que desde la Fundación este año hemos duplicado la ayuda que solíamos destinar a los equipos invitados, y pasamos de invitar de 2 a 4 equipos. Federazioa ITU egun urte, eta hoy es da erresa egitea, baina zuen laguntza gabe etxan posible. Zorionak egiten duzuen lanaren gatik, patipatzu, Inigo, eta zuk zuzentzen duzun lantalde osoan, ikuste dut antolakuntzaren aldetik ere agerian dago Donostiak eta Gipuzkoak beste behin erakusten dutela zelako gaitasuna daukagun gauza handiak antolatzeko, gauza handiak ondo antolatzeko, eta ziur naiz aurten ere beste hainbeste gertatuko dela. Mila esker.